Traveleros, bienvenidos a una nueva ciudad en Laos. Estamos en Van Vien, es una ciudad increíble. Miren lo que es este paisaje. Bueno, justamente me vine acá porque dicen que los paisajes son los mejores de Laos. Vamos a ver qué tal están. Lo primero que ustedes tienen que saber de Van Vien es que no más de 5 años atrás este lugar era usado por turistas europeos para venir de fiesta. El lugar se llenaba, era una locura, y como hubo tantas muertes por excesos, porque por ejemplo los hostels ponían sogas para que la gente se tirara como en tirolesa, los ríos se llenaban de ruedas infladas de camión y la gente se subía en ellos, iba por todo el río parando en los distintos bares a tomar, porque hay muchos bares en la costa del río. Así que bueno, hasta hace 5 años era una locura. Entonces lo que hizo el gobierno fue empezar a tomar medidas en contra de esto, ya que hubo muchísimos turistas muertos. Por ejemplo, una estadística dice que en el año 2012, que fue el último año donde se dedicó este lugar a hacer fiestas, murieron alrededor de 25 personas. Un montón para un lugar tan chico. Entonces, a partir de ese año, el gobierno tomó un montón de medidas para que esto no pasara más. Y hoy en día es un paraíso mochilero, pero solamente para venir a ver estos hermosos paisajes y no tanta fiesta. El primer lugar que visitamos en Van Vien es la famosa Laguna Azul o Blue Lagoon. Es el lugar más turístico de acá. Tiene una cueva también para visitar que se encuentra del otro lado, después vamos a ir. Lo malo es que está muy masificado y está lleno de turistas. No pensé que iba a ser así, pero bueno, vamos a ver si encontramos un lindo lugar para bañarnos. El color del agua está muy buena, es un verde muy clarito. Está fría, pero tampoco una locura, se puede disfrutar. Como les decía, está muy masificado, pero hay lugares donde te puedes apartar y puedes disfrutar del agua tranquilo sin que haya nadie, como por ejemplo este lugar. Y si quiero, puedo seguir por allá, que no hay nadie. También el lugar tiene unas especies de trampolines donde la gente se tira. Llegó el momento de tirarme lo más alto. Lo gracioso de tirarse desde acá arriba es que está toda la gente mirándote, o sea, si haces un papelón se van a reír mucho. Ahí vamos. Bueno, ahora estoy yendo a la cueva que se encuentra atrás de la Laguna Azul. Dicen que es muy oscura y que va a necesitar una linterna, así que vamos a ver si podemos prescindir de ella usando la linterna del celular. El camino es bastante alto para llegar a la cueva, son aproximadamente 500 metros en subida, así que bueno. Qué impresionante esta cueva. Ahí hay un Buda reclinado, la gente va y lo adora, pero lo que más me sorprende es la altura. Es realmente enorme.
Ahora me voy a meter un poquito más adentro a ver si se ve algo diferente, pero la verdad hasta acá me encantó esta cueva. Esto es increíble, traveleros. Increíble. Lo grande que es esta cueva. Con la linterna del celular no sé si se puede llegar a ver, pero es enorme. Acá viene gente y deja la famosa juntada de piedras. Si era difícil subir tableros, no se imaginan lo que baja. Pero valió la pena. Está buenísimo. Bueno, última visita del día acá en Bambien. Vamos a ir a ver el atardecer a uno de los miradores más famosos que tiene esta ciudad. Son 600 metros la subida, lo que estoy haciendo ahora, y creo que llego a ver el atardecer, no sé. Con los últimos rayos del sol me despedía de Bambien. Sus paisajes, su gente y su tranquilidad hicieron que mis días en esta ciudad fueran de lo mejor en Laos.